Hoy así comienza otra edición más de Voces de la Montaña, número 145, con el auspicio de la Fundación Banco Popular, Taifo Crónico de la Montaña, con el 391-0491. Y hoy estamos en la Lechonera, la nueva esquina, acá en Pugnado, donde es el puesto de gasolina, en el Expreso de Morovi, con el corillo que está encendido. Mire, tenemos un programa espectacular con un trovador de 20 guerras. Un trovador que corta para adelante, para atrás, para el medio y para el centro, papá. Un trovador que me dio, yo creo que uno de los primeros pies forzados que yo hice en mi vida en un concurso de trovadores. Así que voy a llamar a don Miguel Medina y esto dice así. Desde que nací, juro que fue así. En mi recogida nunca se me olvida que me dio su amor, pero es a ese señor quien me dio la vida. Y fue ese señor ahí quien me dio la vida. Nada me aterra, me dio una fortuna que nada me aterra. Vivir en la tierra, en el sol y la luna. Si hay persona alguna que me da comida sin tener salida, pa' morir estoy listo, porque fue mi Cristo quien me dio la vida. Porque fue mi Cristo, ay, quien me dio la vida.
ofender, decirle quisiera, no quiero ofender, decirle quisiera, media compañera, mi linda mujer, me da de comer, ay, con su comida, yo arribo enseguida, y arribo en mi estrella, viviendo por ella que me dio la vida, viviendo por ella, ay, que me dio la vida. Hoy nosotros poniendo acá, está poniendo allá en su casa. Y aplauso a don Miguel Medina. Ella, estamos en vivo y en sintonía acá. El hombre que más leche saca y más tetas coge. Ahí está. El ganadero de ahí. Mira, hablando de Miguel Medina, para los que nos están sintonizando, Miguel es uno de los trovadores más importantes de Puerto Rico. Y es del pueblo de... Dígalo ahí para que la gente... De Jayuya. Miguel, saluda a todas las personas que están en sintonía. Por ahí te están viendo a través de Voces de la Montaña, compañero. Todos los que la están conociendo a Voces de la Montaña, pues mucha felicidad en el año nuevo. Que le traiga mucha paz, mucha armonía. Y a ver si cambiamos la forma de vivir, porque estamos bien atrasaditos. Eso está ahí, mira. Y una de las metas mías es entrevistar a todos los trovadores puertorriqueños que han tenido que ver de una forma u otra con la música campesina. Miguel, y tú eres uno de los trovadores que más ha cantado en esta patria, en todas las esquinas, ¿verdad que sí, compadre? Eso es así. Don Miguel, de Jayuya, Puerto Rico. Eso es así. ¿De qué barrio de Jayuya? ¿De qué barrio? Del barrio Canalizo de Jayuya. Oye, saludando a todas esas personas allá del barrio Canalizo de Jayuya. Canalizo, compadre. Y Miguel es un agricultor de corazón, ¿verdad que sí, Miguel? Al fin. Ya, siempre está menos la batata, ¿sabes? Menos la batata, de que... Eso no siembra. Eso no, señor, bueno. Digo, la siembro, pero no la como. Eso está bueno. Entonces, hablar de Miguel es hablar de uno de los trovadores más fogosos y de los trovadores que más le gusta a la gente, Miguel, porque tú te has ganado el corazón de todo el pueblo puertorriqueño. Y cuando usted menciona en un pico a pico en toda esta área central, y rápido dicen, y el Flaco Medina viene. Miguel, ¿por qué tú piensas que la gente te sigue tanto y te apoya tanto, compañero? Dile ahí las personas. Bueno, pero la verdad es que todavía yo no sé, pero donde quiera que voy ha caído muy bien, gracias a Dios. Y tú eres un tipo jovial de campo, canta la agricultura, los animales, a todo el mundo. Ah, no, ¿por qué tú crees que yo amo a Cano? ¿Por lo animal que es? ¿A quién? ¿A Canito? A Canito, sí. Canito, tranquilo que estamos en vivo, hacemos ese pico a pico ahorita, Y ese es Miguel Medina, compay. Usted espera que le va a dar la mano y le mete en el ojo, compay. Miguel, así por encimita, ¿de dónde aprendiste a cantar? Rápidamente. Oye, mi papá y mi mamá, que Dios tenga en gloria, pues en aquellos tiempos que la décima era de 10 sílabas, que ya ahora es 8. Pues ha ido cambiando poquito a poco. No se parece a lo de antes, pero por lo menos. Tu papá. Y eso es importante, o sea, en tu casa se oía música típica y cantaban aguinaldo y promesa y trulla y todas esas cosas. Eso es así. Y de eso se trata, de poder llegar a todos esos niños que nos están viendo aquí, abuelos que le ponen esto a los nietos, porque si los niños no escuchan esto, no lo aprenden, ¿verdad que sí, Miguel? No lo aprenden, y sus abuelos, si no le inculca lo que es la música típica, no la aprenden tampoco. Eso es así. Bueno, Miguel, la gente quiere música. ¿Con qué nos vamos ahora, compadre? Vámonos un 6/10. 6/10, compadre. Y admiro a los trovadores, admiro a los trovadores, buscando la buena rima y a
al subir a la tarima tengo que rendirle honores. Echar por la boca flores, echar por la boca flores en una forma segura. Y si alguien me censura, jamás me voy a rendir y muero si hay que morir honrando a nuestra cultura. Yo muero si hay que morir honrando a nuestra cultura. Como yo admiro a tu viejo, como yo admiro a tu viejo, con esta mirada fija, también observo tu hija, del que nada yo me quejo. Puedo quedarme perplejo, puedo quedarme perplejo como la china madura. Escúcheme, criatura, siempre contando con Dios, he de morir con los dos, honrando a nuestra cultura. He de morir con los dos, honrando a nuestra cultura. Como admiro a mi mujer, como admiro a mi mujer, que no me curo de espanto y juro que cuando canto jamás la quiero ofender. Juro que no sé qué hacer, juro que no sé qué hacer cuando mueve su cintura. Y esa bella criatura que nació en mi tierra bella, juro que muero con ella honrando a nuestra cultura. Juro que muero con ella honrando a nuestra cultura. ¡Ay, aplauso para el cuatrista! Aplauso para el cuatrista que toca de corazón. Aplauso para el acordeón y aplauso para el guitarrista. El güirero con su pista, el güirero con su pista, con la madera más dura. Se forma una criatura poniendo punto por punto
y muero con el conjunto, honrando a nuestra cultura. Ay, honrando a nuestra cultura. Voy a seguir por ahí, voy a seguir por ahí, cual si fuera un peregrino, voy buscando en el camino algo que en sí yo perdí. Es orgullo para mí, es orgullo para mí, cuando yo subo a la altura y en una forma segura, si no me falla mi mente, yo seguiré con mi gente honrando a nuestra cultura. Yo seguiré con mi gente honrando nuestra cultura. Oye, nos estamos poniendo acá y está poniendo ahí en su casa a don Miguel Medina, mira, y estaba improvisando, ¿verdad, Miguel? Sí. Oye, Miguel, pregunta, porque yo siempre veo que tú improvisas todo, Miguel. Yo creo que la última vez que improvisé fue cuando enamoré a la mujer, y mira. Porque tú, cada vez que vas a cantar a un lugar, empiezas a mencionar a todos los que están. De hecho, le estás cantando aquí a un amigo tuyo, a su hija, y me cantaste a mí, a guitarrista. O sea, estás improvisando la décima. Y eso es algo que hay que admirar, importante, porque hay un montón de gente que cantan aprendido, pero son pocos los que improvisan. Todos no son del mismo sistema. Porque Miguel, también... ¿y quién te enseñó a improvisar? ¿Tu papá también? Oye, yo aprendí cogiendo golpes. Bueno, eso es... Yo aprendí cogiendo golpes porque lo del viejo en aquellos tiempos era... Ya tú sabes que era matado, pero se oía bien. No, pues si eso es lo que falta. Después que se escuche bien, oíste lo demás. Pues... Entonces, aprendiste... Con tu papá y en los concursos por ahí también. ¿Empezaste a ir a concursos, a cantar por ahí? No, a los concursos nunca me ha gustado ir por interés. Porque cada vez que voy a un concurso me tocan los temas más malos. ¿De verdad? Muchacho, una vez salí para Naranjito y me tocó un tema. La leche y el queso. No, mira, seguridad, sácame a Bonilla de ahí. Saca a Bonilla de ahí, que ya está, ya no le den más bebida, mira. Ya los pantalones están quedando cortos y hay que llevárselo de aquí. Hay que llamar a Poti para que lo venga a controlar, porque ese es el estudiante de él. Entonces, estabas hablando sobre los concursos. De los temas más grandes. A mí me tocó ese tema allá, donde brilla la justicia. Mira, donde brilla la justicia. Salí victorioso, gracias a Dios, porque como está impuesto a improvisar, en otro lado me tocó, en el mismo pueblo, un festival del tomate. Hace 3 días que no como. Y me vieron tan flaco que creían que estaba muriéndome de hambre. Dijeron, espérate, este tema es para... Hace 3 días que no como, así. Sí, yo me acuerdo que decía, hay pueblo querido mío que actúa de buena fe. Dame un poquito de café, a ver si yo cojo brío. En mi lindo canturrío... A ver si aquí yo me aplomo. Y si tu ventana me asomo, no se me ve ya la huida. Deme un poco de comida, que hace 3 días que no como. Oye, compay, mira, eso es para que usted vea. Hace 3 días que no como, compay. Miguel, entonces, la décima jocosa siempre te ha caracterizado a ti, siempre. Mira, yo menciono a don Miguel Medina y la gente rompe a reírse. Rompe a reírse. Estamos en vivo, compay, estamos en vivo. Saludando aquí a las personas. Estaba en vivo, compadre.
Mira, yo hablo a Miguel Medina y la gente rompe a reírse. ¿Por qué, Miguel? Yo no sé por qué. Yo creo que esa es la victoria que yo tengo, el don que Dios me ha dado. El don que Dios te dio. Ha entrado al corazón de la gente y es donde vale. Eso así. Miguel, ¿lleva cuántos años cantando? Tengo 49, llevo como 60. ¿Cuándo? 60 cantando. Está bien. Eso es tremenda. Tremendo. Bueno, cántate algo jocoso ahí para que la gente se ría. Dale algo. Cualquier tema jocoso. A que la gente se ría ahí porque hablarle. Me dijeron que tú vas a llevar a Miguel y ya te estaba riendo aquí todo el mundo. Bueno, pues. Déjame aprovechar y le canto a la mujer para que no me deje abajo hoy. Ah, bueno, eso. Aprovecha, compadre, que. Pone el payané. Ay, de mi dama voy a hablar. De mi dama voy a hablar. En este breve momento, observando el monumento, la tengo que respetar. Yo la pude enamorar. Yo la pude enamorar y no la voy a ofender. Juro que no sé qué hacer con esa bella mirada, y ahora soy la almohada donde duerme esa mujer. Oye. Y ahora soy la almohada donde duerme esa mujer. Yo no relajo. Con ella yo no relajo. Nacida en mi Boriquén, pero mirándola bien, está buena de arriba abajo. Ahora tengo ese tasajo. Ahora tengo ese tasajo que me lo puedo comer. Yo me puedo abastecer hasta me quito el sombrero, sabiendo cómo te quiero, donde duerme esa mujer. ¡Oye! Si sigue así, lo suben del balcón. Llega a la sala, yo creo que llega a la sala. Me meten al cuarto y a mí.
se llama Isabel. Ella se llama Isabel. Y yo me quedo en embeleso, le llenaré beso a beso cada poro de su piel. Yo que me llamo Miguel, yo que me llamo Miguel, no me puedo sostener. Pidiéndole al gran poder, porque la amo y la quiero, ahora soy su compañero, donde duerme esa mujer. Ahora soy su compañero, donde duerme esa mujer. Ay, escúchame, vida mía, y escúchame, vida mía, con mi típico cantar, contigo me voy a quedar, tanto de noche y de día. Ay, por nada te ofendería, por nada te ofendería, porque ese es mi proceder. Tú me has dado de comer, como todos lo sabrán, y ahora soy el guardián donde duerme esa mujer. Y ahora soy el guardián donde duerme esa mujer. Ahora voy terminación. Mi Cristo me ha bendecido, y si en algo te he ofendido, quiero pedirte perdón. Te llevo en mi corazón, te llevo en mi corazón, ante el divino poder. En ti he sabido creer, y ahora estoy decidido, porque yo soy el marido donde duerme esa mujer. Y ahora soy el marido donde duerme esa mujer. Gracias, mi vida. Oye, nos estamos poniendo acá y está poniendo ahí en su casa. Entre acá y denle ahí un abrazo ahí a don Miguel, que parece que anoche llegó tarde y quería aprovecharle el ambiente, ¿eh, compadre? No, papito, no. Si ya no me dejan salir, yo no salgo, pero no me dejan tampoco. Mira, Miguel. Mira, voy a hacer algo ahora. Por ahí está el canito de Ciales. ¿Dónde está el canito? Está el cano, está Tito. Está... Voy a llamar al cano ahora. Venga para acá, don Miguel tiene que coger un brequecito, porque es que tú sabes, ya estamos, compadre. Voy a llamar aquí al canito de Ciales. Este canito, cántate algo por aquí, estamos en vivo y diciéndole a las personas que compartan el video siempre. Estamos acá en
Lechonera, la nueva esquina acá en Vega, en Pundado, en Vega Baja, frente al puesto de gasolina en el Expreso de Morovis, en la carretera 137. Y Don Miguel dijo, el Canito va a cantar ahora. Cano, saluda a todas esas personas que están por ahí, compadre. Seguro, toda la persona aquí en La Lechonera, aquí Pavón, en Pundado. Y oye, este es otro que lo quieren mucho por ahí también. Uno habla del Canito, habla de Miguel Medina, de Don Roberto del Río, tu tío, ¿verdad que sí? Son gente que está en el corazón de la tradición y de las personas, y eso es bonito porque eso es lo que nos deja el arte, ¿viste? Este Canito. Cuando usted llega a un sitio y lo están esperando, cuando usted llega a un sitio y lo aplauden, cuando usted llega a un sitio y hay gente esperando a que usted cante, es una responsabilidad que estas personas han tenido y que yo espero tenerla algún día, ¿verdad? Porque estamos por ahí poquito a poco. Y el Canito es otro creador de eso. Cano, ¿con qué nos vamos ahora para que la gente pase por ahí? Seis chacareras, compay. Dice así. Para todo Puerto Rico, mientras mi décima estampo, para todo Puerto Rico, en el lugar que me ubico, en el jolgorio me zampo, soy un jíbaro del campo, como en versos lo dibujo, aquí puedo darme el lujo de alimentarme muy bien con malanga y panapén, carne frita y ñame brujo, con malanga y panapén, carne frita y ñame brujo. Mucho menos tengo oro, no tengo plata ni cobre, mucho menos tengo oro, pero siempre a Dios imploro que la comida me sobre. Como soy un hombre pobre, el billete no apretujo, un palito me lo empujo, de caña o de lo que sea. Y si el hambre me marea, carne frita y ñame brujo. Y si el hambre me marea, carne frita y ñame brujo. La fiesta comienza en casa con el pitorro curao. La fiesta comienza en casa con el pitorro curao y un canto de bacalao tirado sobre la brasa. Mientras la gente se pasa pendiente al gallo papujo, el pastel desemborujo de la hoja de guineo,
pero es mi mayor deseo carne frita y ñame brujo. Pero es mi mayor deseo carne frita y ñame brujo. ¿Y a quién no le gusta, Tito Cruz? Carne frita y ñame brujo. A Misael. La gente de Manatí, Montebello, están por ahí también. Improvisando en medio del soberao, un jíbaro improvisando y una dama cocinando que no queda ni el pegado. Mi abuelo, aunque remendado, así fue que me condujo. Mi abuela nunca redujo en la cocina el quehacer, enseñándome a comer carne frita y ñame brujo. Enseñándome a comer carne frita y ñame brujo. Ofrezco la comida campesina, a mis amigos le ofrezco la comida campesina, preparada con gallina en caldero gigantesco. Junto a ellos me abastezco, aunque me cause reflujo cuando me siento en el tujo con la nena y con el nene. Hay una dita que tiene carne frita y ñame brujo. Hay una dita que tiene carne frita y ñame brujo. Carne frita y oye, carne brujo. Oye, está poniendo acá y está poniendo ahí en su casa el amigo, el Canito de Ciales. Canito, oye, y como Miguel está descansando, voy a llamar por ahí a Tito. Vente, Tito, y después viene Misael también. Esto es un compartir de amigo, compay. Salte por allá, compay. Gracias a Dios por hoy viene Tito, oye. Y recordándole a la gente que gracias a la Fundación Banco Popular, también fue Corico de la Montaña, con el 391-0491. Estamos en vivo acá en Vega Baja. Saludos a los mañaneros, saludos a los lecheros, saludos a todo el mundo que está por ahí. Tito, estamos en Vega Baja. Y oye, un aplauso para Tito también aquí. Ernesto Tito Cruz de Vega Baja, que es trovador de Vega Baja y siempre es un gestor cultural, mire, de los mañaneros y de programa. Y es el que me llamó para que estuviéramos aquí hoy. Tito, saluda a la gente ahí, compadre. Saluda, hay mucha gente mirando el programa por Facebook. Lo tengo allí viéndolo. Me enorgullece eso. Y quiero enviarle un saludo, que están viéndolo, a Luis Villalba, que no pudo llegar. Luisito el Villalbeño, gente por cuestiones buena de salud, y a Julio Ramos, Julio que Ramos, tiene a su esposa hospitalizada. Eso aquí. Todo. Por los que están enfermos, vamos a hacer una oración esta noche. Eso así, eso así. Para que se recuperen. Cano, echa para acá, vamos a improvisar. Dale para allá, vamos. Vamos a improvisar, estamos en vivo, y por ahí recordando a las personas que estamos en sintonía siempre. Dame un brequecito. Hay un toro corolla color verde. La tablilla es GMN 084. Está bloqueando. Toyota Corolla verde.
GMN084. Por favor, de moverlo. Oye, saludo a Gerson Valle, que está en sintonía. Dicen que está bonito, tinteadito y todo, parece que la grúa. Saludo, mira, Gerson Valle está en sintonía por ahí. A Gerson, mi hermano. Y muchos trabajadores. Bueno, vamos a compartir el video. Van a improvisar ahora por Don Miguel. Vamos nosotros. Carito, ya para acá, compadre. Miguel, el flaco maravilloso, el que siempre es jocoso cuando llega a un plantel. Ese sí es amigo fiel. Te da la amistad bien fina cuando observan su doctrina. Y hoy Vega Baja es testigo que es un hermano, un amigo, el flaco Miguel Medina. Que es un hermano, un amigo, el flaco Miguel Medina. ¡Cano! Voy a hablar de un personaje. Voy a hablar de un personaje. Dejo que mi mente fluya. Un jíbaro de Jayuya que llegó hasta este paraje. Quiero rendirle homenaje por ser persona genuina. Por eso desde esta esquina, de una forma justa y clara, yo pido un aplauso para el flaco Miguel Medina. Yo pido un aplauso para el flaco Miguel Medina. Hoy estamos en vivo, están improvisando. Viene por ahí, ¿quién viene? Este Misael. Y Miguel también puede entrar aquí, ¿viste, Miguel? Hay amigo y agricultor que fomenta este folclor con el verso bien genuino. Miguel va por el camino, Miguel va por el camino repartiendo medicina. Jesucristo lo ilumina y por esa vocación es hombre de tradición
el flaco Miguel Medina. Ay, es hombre de tradición, el flaco Miguel Medina. Ay, el bajo de Canalizo, el bajo de Canalizo, de su ayuya natal, él es un hombre cabal, vino por el compromiso. Cuando canta es preciso, su música campesina. Y si hay que afinar, afina, para brillar como alhaja. Hoy cantó en Vega Baja el flaco Miguel Medina. Y hoy cantó en Vega Baja el flaco Miguel Medina. Está escuchando, Gerson Baez está escuchando, que es un trovador cagüeño que hace el verso risueño, y esto está sintonizando. Miren lo que estoy pensando. Con la décima más fina y por la gracia divina, Miguel es cantor completo y hasta tiene mi respeto. El flaco Miguel Medina, y hasta tiene mi respeto el flaco Miguel Medina. Cantaré con prontitud, cantaré con prontitud. Y si en el verso yo encajo, no lo hago como el Cano, menos como Tito Cruz. Pero tengo la actitud de ser persona genuina, y hoy en la nueva esquina, que merece un galardón junto con Pedro Pavón y el flaco Miguel Medina, junto con Pedro Pavón y el flaco Miguel Medina. Vente, Miguel, cierra esto tú. Viene por ahí Miguel, ya. Ya descansó, lo llevaron para allá, para el quejón. Ay, gracias a los trovadores. Gracias
más a los trovadores. Si molestia yo no causo, vamos a darle un aplauso, hoy se lo pido, señores. Echar por la boca flores, echar por la boca flores, sin salirme de rutina. Mi musa nunca adivina del flaco maravilloso, pero se siente orgulloso el flaco Miguel Medina. Oye, aplauso, Miguel. Pero se siente orgulloso el flaco Miguel Medina. Oye, así terminamos. Gracias, mi edición más. Aplauso a Miguel Medina. Nos vamos a quedar por ahí un rato más por acá. El que esté por ahí en Vega Baja, échese para acá. Estamos en la nueva esquina, frente al puerto de gasolina total, en el expreso de Morovis. ¿A quién? Ah, Misael Sierra. Este Misael va a cantar una más. Nos vemos en la próxima nosotros y nos quedamos tocando acá. Comparte el video.